que estábamos en... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué más enseña? La televisión HD trae cosas... Me tiene nervioso con la... Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted la, bien. Viene por la televisión nueva? La... Ay, sí, sí, yo soy el... ¿Cómo estoy? ¿Viste cómo está? Dime tú cómo estoy. Bueno, ok. ¿Cómo está? Bien, mira. Pues la... Sí, y lo traje a la empresa, es la... ¿Dónde es la empresa? ¿A quién? ¿A usted? Ah, no, yo vine solo, yo sí. Ay, que la... Bueno, estoy aquí... Pero sí, la... estoy loco porque me traiga alguien. Está mirando bien, el de la flauta es casado. ¿El de la...? El de la flauta. Es casado, ah, sí, bueno, no. Es casado, bueno, y no, oye, le va a dar resultado y va a hacerlo para la casa, realmente. ¿Usted lo que está haciendo...? No, yo sí, yo vine, me mandó la empresa por el esto de cambiar la imagen, que por cierto, te quiero... Ven. Voy ahora. Ya. ¿Qué pasó con mi... Mira. Muchachos, me toca decirle como le dijo mi papá a mi mamá y a mí hace unos años, los abandono. Ya. ¿Qué me dice? Mira, resulta que la empresa me mandó porque hay un problema con la imagen y es cierto, ¿sabes? Porque ¿Pero con la imagen de quién? Con la imagen de la... Ay, tú estás comiendo. Qué chistoso eres tú. No, me pensé que era con la mía. Con la imagen general, con la imagen general. Sí, hay un problema con... Y es cierto porque yo estoy mirando el canal. Yo estoy acabado de llegar. ¿De dónde? ¿Eh? De Cuba. ¡Cuba! ¡Bienvenido! No, se puede decir. No, me vas a buscar un problema. Pero si está en Miami. No me vas a buscar un problema, Ahora con el problema este de los mayas y todo. Mira, de tuviste, los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo. Sí. Ahora que podemos viajar, que podemos vender carro, que podemos vender casa. Oye, sí, qué mala suerte tenemos. Ya, no, pero usted viene para aplatanarse. Que... Vino como a plantarse. No. ¿Cómo usted veía el programa en Cuba? Se veía como raro porque toca tener la... No entendí, que la antena. Sí, bajito. Aquí lo puede decir, aquí no hay problema. Aquí nadie lo vigila. ¿Y dónde va a poner la antena aquí? Ay, no, espérate, ese es el problema. ¿Aquí no hay que tapar la antena? No. Ay, ese, pero eso no se ve bien en mi casa, que yo la tengo metida con un tanque encima. No, ya está aquí, ya, no hay que preocuparse. Además, ¿usted dónde estudió diseño? ¿Dónde...? Ah, no, en la Universidad de la Calle. Sí, yo soy empírico. No entiendo lo de la mano esa ahí, no, sí, lo entiendo realmente. No, eso es que no, nada más me lo había hecho Eduardo Antonio y usted. No me lo había hecho más nadie. No, pero yo no sé cantar. Bueno, no. Tampoco, pero... No empiece, es muy amigo mío. Óigame, ¿y de apellido Balmaceda usted? Bien. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, salgo para... Yo tengo un problema con un... A mí se me monta... Ay, qué pena contigo. ¿Qué pasa? ¿Se va y viene? No, sí, a mí se me... Parece que le están entrando los canales. No me vengo hace rato, pero se me va así. ¿Pero por qué cuando le digo Balmaceda? Ay, oye, déjala de calle esa. ¿Eh? Pero no entiendo. ¿Qué? Cuando yo le digo... No me diga. Pero va y viene. Dime limonada. No, es que lo que no entiendo es por qué, porque cuando me dijeron, viene un nuevo diseñador, me dijeron... Sí, era yo, Chuchi. De apellido Balmaceda. Ay, pero no, óyeme, por favor. Mira, Balmaceda es el segundo apellido, Álvaro. Déjame y te explico. ¿Y cuando le digo Chuchi? Chuchi sí, porque Chuchi, yo me llamo Jesús Reinier. Fidelio Balmaceda. Lo de Fidelio lo puedo complicar. No. Mejor, Chuchi Balmaceda. Sí, sí. Vamos a escuchar. Balmaceda me dijo, ¿no? Vamos a escuchar. Te voy a decir una cosa, mira, Marino, de verdad. No, dale. Señoras y señores, bienvenido a casa, Mijail Mulcahy, que se integra a la galería del aeropuerto, viniendo de Colombia, por supuesto. Huele a café colombiano. ¡Maravilla! No, ahí no. Vamos con Yara y seguimos.